Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo como siempre. Pues bien, hoy es viernes, <coughs> vídeo de opinión y hay cosas, hay cosas que se deben de analizar profundamente. Sí. Habéis estado pues viendo estos días atrás los vídeos que he podido subir. Hablando de George Soros. Ya hace mucho tiempo que yo hablo de este señor. En su día, en otro canal, en el canal En Busca de la Verdad, que todavía existe y la descripción la tienes aquí debajo y te puedes suscribir, ya hablé bastante y arduamente eh, sobre este tema. Yo advertía a la gente, pues un poco, aquella tendencia y lo que iba a suceder ahora. Ya sabéis que eh, hay una serie de élites empresariales, bancos, fundaciones, ONGs y personajes como Soros, pues que son los que están manejando los hilos del mundo, los están manejando. Nos hacen vivir en una falsa democracia, en una falsa libertad, incluso se crean constituciones, las cuales se saltan y jamás se van a cumplir. Pero dejan que el pueblo eh, se piense y crea que existe una ley, que existe un orden, existe una ley penal, una ley civil, y que luego dependiendo de los jueces, que son amigos de, colegas de, y que todos deben favores, pues esa ley a veces se aplica, o esa constitución, y a veces no. Claro, esto, si se lo cuentas a alguien de la calle, y no estás sobre estos temas, pues te puede decir que estás loco, que tú no sabes lo que dices, eres un conspiranoico, un negacionista. Y la verdad es que no, yo no soy negacionista de nada, ni soy conspiranoico, y jamás lo he sido, ni lo voy a ser, pero yo me baso en los hechos y en las evidencias contundentes del día a día, de la semana a semana, del mes a mes, del año al año, del lustro a lustro y de década en década. Y esta es la realidad. Hemos visto cómo personajes como Soros han cambiado el rumbo de un país a base de dinero. Claro, tú fíjate si esto es así. Que vamos a poner ahora el ejemplo de España, Estados Unidos, Argentina y otros países más. ¿Cómo han cambiado el rumbo de estas cosas? Pues bueno, <coughs> pagando. Cantidades ingentes de millones de dólares o de euros a televisiones, medios de comunicación, creando observatorios, el observatorio de lo que sea, ¿no? De un, un gabinete de lo que haga falta. Eh, investigación y además sobre cosas absurdas, que eso no aporta nada a la sociedad. Es decir, todo lo que están creando. Son divisiones, dos partes, no tres, sino dos partes para que la gente esté enfrentada. Todos estos, todos estos chiringuitos, observatorios, gabinetes de investigación, además son de cosas absurdas que no tienen nada que ver con la economía de un país, nada que ver con la realidad de una nación. Si nos remontamos en la historia, Podemos hablar de Venecia, ¿no? Venecia, todo el mundo tiene esa visión de las góndolas, el glamour, qué bonita es Venecia. Venecia fue una de las repúblicas, sí, una república. O, bueno, también en su momento fue República, fue eh, pues bueno, fue un, un pequeño estado también, donde habían una serie de gobernantes, donde corría el dinero a Raudales. Fíjate si es así que hoy en día hacemos autopistas, autovías, grandes carreteras, eh, los trenes de alta velocidad. <coughs> y en la antigüedad esa vía rápida de poder llevar mercancías de un lugar a otro era el mar. Se iba más rápido por mar que por tierra. Esto es así. Y fíjate que diseñaron Venecia. Para que eh, la misma barca llegase a la puerta de tu casa a descargar mercancías. Es decir, era un transporte de alta velocidad. Ahora, Venecia, pues ha quedado para lo que es, para el glamour, una ciudad muy bonita, todos son canales, todos son góndolas, todo es glamour. Pero ese es el motivo, el transporte rápido de mercancías. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver, Rafa? Pues muy fácil, porque. Ese transporte rápido de mercancías tenía que ver con la economía. Si sí es cierto que estaba la iglesia, que era la que estaba siempre con el mazo dando, pero a la iglesia le convenía que ciertos señores, ciertos eh, nobles, burgueses, feudales, pues prosperasen, porque de esta forma eh, la iglesia tenía una serie de impuestos, los cuales les venía bien. Fíjate, el Vaticano como ha crecido en cuestión de 500 o 600 años. No te creas tú que el Vaticano es así desde que se fundó la iglesia y Jesucristo fundó la iglesia. Bueno, no, Jesucristo no la fundó, pero desde el nacimiento de Jesús hasta ahora. No, eso es de hace unos 500, casi 600 años, de que el Vaticano es lo que es ahora mismo. ¿Por qué hablo de la economía? Porque todos estos ideales de lo que estamos hablando. Pues lo que hace es romper la economía. Y además, derivar cantidades ingentes de dinero a cosas que no tienen un sentido. La sociedad abierta, la Open Society, sociedad abierta. La sociedad abierta hoy en día es algo en contra natura, totalmente. Porque la gente, desde tiempos muy ancestrales, desde el neolítico, desde las revoluciones neolíticas, el ser humano, ha tenido sus creencias, sus convicciones, su fe, su ilusión, su motor de vida. He de ahí las revoluciones neolíticas. El hombre pensó, el hombre actuó y generó un cambio tecnológico para la humanidad hace miles de años. Y parece ser que ahora lo que se quiere es borrar todo rastro de lo que viene siendo la realidad del ser humano. Y esto es algo imposible. Quieren borrar la identidad de un país, la identidad de las naciones, de un reinado, de una república y desabastecernos por completo de todo conocimiento de nuestra propia historia. En el momento en el que tú eliminas la historia de un país, pierdes la identidad. Y si a la vez introduces ideales, introduces ideales nuevos que enfrentan se quedan a un lado la, la historia, se queda a un lado la historia y resurge ese, ese ideal nuevo que además es contradictorio y que no tiene nada que ver. Y además, para mantener esos ideales, tienen que crear organismos, chiringuitos, los cuales tienen que estar regados con dinero. Porque evidentemente tú puedes tener una condición sexual, un ideal, pero si tú no pagas a un colectivo o pagas a un grupo de gente, pues eso queda de puertas para adentro. Queda pues del día a día de, de vecinos, de amigos y poco más. Pero si tú creas un colectivo, lo que es esto se hace es generalizarse e institucionalizarse. ¿Desde cuándo se han institu institucionalizado ciertas cosas que han sido naturales en la vida? De siempre. Desde hace bien poco. He de aquí que esta sociedad abierta, en la que Soros ha creado, ya creó hace mucho tiempo, <coughs> lo único que hace es eh, ganar dinero, romper las sociedades a base de las crisis económicas y humanitarias. Esto es complejo, esto es bastante complejo y realmente es en contra natura. La conclusión de todo lo que se está haciendo ahora en el mundo viene a, viene a ser como algo que no va a triunfar. No. Porque hemos visto cómo en diferentes partes de la historia el pueblo ha estado sometido, ha estado subyugado a ideales, imposiciones, dictaduras. Y esto al final se rompe. Esto al final se rompe. Si vemos un poquito también la historia de los pueblos europeos, de las naciones europeas, nos daremos cuenta que Europa, de siempre, desde que... Estaban los griegos ya batallando con Alejandro Magno, incluso de antes, con los persas. Pues vemos que el pueblo europeo lo lleva en los genes. Somos un pueblo que no nos vamos a doblegar ante nada, ni los ideales, ni una invasión, ni nada que se nos imponga. Es cierto que, según algunos estudios eh, que se han realizado en diferentes universidades, el ser humano europeo tiene una serie de hibridaciones genéticas, las cuales tenemos el pensamiento, el ideal, la creencia y luego un poquito de bravura. Y todo esto viene a base de las, de las mezclas genéticas que aunque unos dicen que el neandertal desapareció, el neandertal se hibridó con el Homo sapiens. Y sabemos que esa mezcla, quizá en otras etnias, pues no está... Tan, eh, tan remarcada como en la europea. Hay que recordar que el Neandertal, sus últimos momentos y vestigios fueron aquí, en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, en la zona de la provincia de Cádiz, más o menos. ¿Esto qué tiene que ver con todo lo que estoy hablando? Pues muy simple. El ser humano, de diferentes zonas del mundo, pues tiene una forma de ser tiene pues, una forma de ser y el europeo tiene otra forma de ser. Esto no nos hace ser mejores ni peores porque en realidad todos somos iguales. Y si a esto le añades un poco de cultura personal, le añades un poco de nuestra propia historia y todo lo que llevamos a la espalda como país, como nación y como colectivo de una nación, da igual el ideal político que tengas. Somos así los europeos. Los europeos no nos hemos dejado pisar en ningún momento y además hemos tenido guerras, batallas, muchísimas en Europa. Y yo creo que esta batalla cultural, esta ideología impuesta, esta sociedad abierta, esta hecatombe de lo que viene a ser el mundo occidental, en Europa no va a cuajar. Alemania, concretamente, ha sido la la culpable de muchas cosas eh, eh, alemania es una nación muy molesta siempre la ha sido podemos hablar de la reforma de martín lutero podemos hablar de las de los diferentes eh, de las diferentes guerras mundiales podemos hablar incluso de las de las propias contiendas militares que han tenido en alemania entre ellos mismos en tiempos pasados cómo se han separado cómo se han unido cómo Alemania siempre ha sido muy molesta. Incluso a día de hoy es una nación muy molesta. Y os diré que el, el alemán tampoco se va a dejar doblegar. Si te das cuenta y nos remontamos un poquito a la historia, podemos, podemos observar cómo los pueblos más bravos y más fieros hoy en día están amansados. Pero amansados porque han regado de dinero diferentes ideales o ideologías. Claro. Los países nórdicos, los vikingos, los fieros vikingos que conquistaron y asediaron y hicieron barbaridades y fueron temidos en la Edad Media. Pues bueno, los países nórdicos son los más tranquilitos, son los más relajados, son los más buenecitos y aquí paz y mañana gloria. Alemania, Inglaterra. España, Portugal, que es Portugal, es un país tranquilo, un país de ensueño, un país donde tú puedes estar perfectísimamente, el portugués es muy tranquilo. En España igual, pero todos estos pueblos han sido muy fieros, muy bravos. Y esto es lo que la sociedad ha hecho, estas sociedades abiertas, ha hecho que se amansen a las fieras. Ya lo decía Soros, uno de sus mayores logros sería ver la destrucción de América, de Estados Unidos en este caso. Así que como conclusión a todo esto, te voy a decir que nada de lo que nos están haciendo va a prevalecer, se va a, cu a culminar, va a cuajar en la sociedad, sobre todo en las sociedades occidentales. Cuando digo occidentales, también hablo de América. Cuidado, no es que América no sea occidental. Todos los pueblos americanos son occidentales porque tienen esa influencia de Europa, de Estados Unidos y en fin, han proliferado satisfactoriamente a nivel cultural. Y esto es lo que creo, esta es mi conclusión del vídeo de hoy, creo que todo lo que se está haciendo les va a costar muy caro, pero también te digo que los que somos patriotas en este caso y los que pensamos y vemos la hecatombe que está ocurriendo, creemos y nos damos cuenta que a nosotros no hay que regarnos con dinero, porque tenemos un ideal concebido sin que nadie nos quiera convencer. Somos así. Y esa es la mayor resistencia que se está haciendo ahora mismo a las sociedades abiertas, a los Soros, a los Rockshire, a, a los grandes empresarios, a las grandes bancas que el pueblo no se está dejando doblegar. Esto pasa en Argentina, pasa en Chile, está pasando, está pasando en Colombia, está pasando en Estados Unidos, está pasando en España, está pasando en muchos lugares del mundo. Nuestro propio ideal, nuestro propio convencimiento y la fe de las personas, tú eso no puedes doblegarlo. Hemos visto como en tiempos no muy remotos, Gente ha perdido la vida porque nunca se han querido doblegar y no han querido caminar de rodillas, sino alzándose en pie a pecho descubierto. Y esto es lo que va a pasar. Se van a gastar muchísimo dinero para dejar a mucha gente tocados de la cabeza psicológicamente. Si no, ya lo veréis, porque cuando todo esto se revierta y la sociedad vuelva a su normalidad, a la normalidad absoluta en la que hemos estado viviendo decenas de años, estas personas que les han trastocado con ideales y les han metido ideas que son controvertidas y opuestas y, y que no tienen una base lógica, se darán cuenta que están fuera de lugar. Vivir por ver, ya lo verás, amigo, y esto parece que ahora mismo... En Europa, pues ya empieza a cambiar. De hecho, los patriotas están dando muy fuerte, muy fuerte. Y sin regar económicamente los medios de comunicación y sin regar absolutamente nada. Simplemente porque la sociedad, nosotros, nosotros, nos estamos dando cuenta lo que está ocurriendo. Y ya da igual que seas de derechas, que seas de izquierda, que sea de centro, que seas católico, que seas musulmán, que seas protestante, que seas budista, no importa. Nos estamos dando cuenta que esto no funciona, por más que le paguen a los medios, por más que hagan chiringuitos y por más que hagan lo imposible. Pero va en contra natura y tú sabes perfectamente que esto no va a acabar bien. Esto no va a terminar bien. ¿Para quién? Para ellos. Así que este es mi vídeo de conclusión de hoy viernes. Espero que te haya gustado, que lo compartas, que todas esas cosas y sobre todo recordarte que tenemos una quedada en Madrid del 14 al 16 de octubre. Vamos a ver la exposición Hijas del Nilo y estaremos allí con vosotros. Eh, las personas que queráis venir y pasar pues, un día agradable y además... Se hablan de muchas cosas porque a la hora de comer eh, ahí se habla un montón de cosas y, y sobre todo bu buenos momentos. Pues bueno aquí tienes el correo historyplanettravel@gmail.com para todo aquel que se quiera venir con nosotros Madrid día eh, del 14 al 16 es un fin de semana hay gente que, pues bueno, vendrá el 15 porque es de Madrid, otros que vienen el 15 porque trabajan el viernes que es 14 y solo están el, el 15 y el 16, pasan el día pues, con nosotros, eh, se reserva en el hotel que nos han dejado los mismos precios del año pasado, lo hemos conseguido, no nos lo han subido porque el año pasado... Fuimos unos cuantos y, pues, bueno, han, ten, han tenido a bien guardarnos esos precios. Pero bueno, yo te dejo por aquí el correo electrónico historyplanetravel.com. Gracias por escucharme. Comparte el vídeo, dale al like y, sobre todo, coméntalo, porque eso hace que haya tráfico. Y para mí es muy importante, aunque solo pongas hola y digas hola, Rafa, yo te contestaré. Besitos, nos vemos pronto. Hasta la próxima.